no, 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 no. Hola amigos de Moto 125, hoy os traemos al canal la Nerva Exe, la intrusión de Nerva en el cemento eléctrico. Un scooter que nos va a permitir pasar de la gasolina. Que sube la gasolina, nos da igual, nosotros enchufamos el aparatito por la noche, que es más barato, y podemos hacer kilómetros con mucha economía, como veréis en los reportajes. Como podéis apreciar, tiene un aspecto imponente. Su base ciclo y carrocería se basan en el scooter Wotan Store 300. El parabrisas está tintado en negro y desvía el aire justo a la altura de los ojos, por lo que sería necesario prolongarlo un poco más para que te proteja toda la cara. La rueda delantera de 15 pulgadas dispone a cada lado de frenos de disco de 260 mm de diámetro mordidos por pinza de doble pistón con anclaje radial. Disponemos de un asiento amplio y con un mullido tirando a duro, aunque nunca tendremos que hacer más de 100 kilómetros para tener que parar a repostar. Las estriberas se encuentran en una posición muy confortable, disponiendo de las sólidas asillas laterales con perfil tipo espolio. La altura del asiento a las plataformas horizontales es la adecuada. Las rodillas quedan a menor altura que el culo. En principio, existe la posibilidad de posición custom apoyando los pies en las plataformas inclinadas, pero estas se encuentran muy elevadas. Es mejor ponerlas en la posición estándar. El Nerva Exe cuenta con dos tipos de caballetes, central y un caballete lateral corto que inclina el scooter mucho a la izquierda para que quede estable. La cerradura de contacto incluye un obturador para evitar manipulaciones en el bombín. Los amortiguadores son de lujo, con la botella para el funcionamiento de lo neumático y un muelle de doble paso, pero resultan muy duros. Por encima del muelle se encuentra la tuerca contra tuerca para regular la precarga. Por el lado izquierdo, el bloque motor transmisión se podría confundir con el de cualquier scooter de gasolina. Bajo la tapa se encuentra una transmisión fija por correa, no variador, y una reductora de una etapa. El freno trasero, con un disco de 280 mm, se integra en el cárter de la transmisión, sirviendo de apoyo para la pinza de simple pistón que lo muerde. La ausencia del silenciador de escape por el lado derecho delata enseguida que se trata de un scooter eléctrico. Por este lado se ve el semibasculante en función de aluminio que sirve de soporte para el amortiguador derecho. El faro es de doble óptica 100% LED. Cada óptica tiene sus correspondientes focos de cortas y largas, siendo el de esta última polielipsoidal e iluminándose los cuatro focos en el modelo largas. Lección de diseño Tartarini en la parte posterior del Nerva Exe, con el piloto trasero tridimensional y esas estructuras laterales que soportan el guardabarros trasero con los intermitentes y la matrícula.
El cuadro de instrumentos sitúa una gran pantalla TFT en el centro entre los dos relojes dedicados al velocímetro y al nivel de potencia consumida o regenerada, que resultará muy práctico para una conducción económica y reducir los consumos que registramos con el acelerador a tope. El asiento del Exe se abre desde el extremo delantero, como la Yamaha T-Max, y ofrece en su interior espacio para dos cascos, integral y abierto. El casco integral va en la parte posterior con la apertura del cuello hacia arriba, lo que permite introducir los guantes en su interior. Ergonómicamente, aunque Nerva no declara la altura a la que se eleva el asiento, calculamos que está alrededor de los 800 mm de altura, por lo que con una estatura media de 1,70 m, podrás apoyar las dos plantas de los pies al suelo sin dificultad. Una vez te pones en marcha y los apoyas en las plataformas, adoptas una postura cómoda y natural. Dinámicamente, el conjunto de las llantas de 15 pulgadas delante y 14 detrás, junto con unas suspensiones tirando a firmes, hacen que se comporte muy dignamente en ciudad, aunque su distancia entre ejes de 1617 mm consigue que se comporte mucho mejor en carretera. Respecto al motor y prestaciones, contamos con una potencia nominal de 9 kW, que son 12,5 caballos, y con picos de 12 kW, que son 16,3, por lo que nos garantiza unas aceleraciones fulminantes. Si empleamos el modo eco, obtenemos una velocidad máxima de 53,7 km/h, que se corresponde con 57 en su marcador. Es ideal para ciudad, y eso nos proporciona una autonomía de 118 km. Si pasamos al modo normal, obtenemos una velocidad real de 83,5 km/h, que se corresponden con 87 en su marcador, y nos da una autonomía de 115 km. Pasando al modo Sport, obtuvimos una velocidad máxima de 119,4 km/h reales, que se corresponden con 125 en su marcador, y ahí la autonomía baja. Obtuvimos 93 km. Su precio es de 6.930 euros, en el que automáticamente se aplican los 1.100 euros de la ayuda del plan Moves 3. Muchas gracias por seguirnos.